Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa Entre Sabores. El día de hoy trajimos a otra famosa, ella es Rosario Díaz Araujo, empresaria, periodista astronómica, que es un montón de cosas y en esta oportunidad además nos va a enseñar a cocinar un risotto de quinoa con alcauciles que no te vas a querer perder. Esto y muchísimo más en el programa de hoy, quédate. Soy Rosario Díaz Araujo, emprendedora y chef mendocina, y hoy les voy a preparar un risotto de quinoa con alcauciles y queso de cabra. Y llegó el momento, no es el momento, el segundo, el tercero de cocinar junto a una gran amiga, Rosario Díaz Araujo. ¿Cómo le va? Muy bien, amiga. Efectivamente, creo que ya, no sé, tercera vez por lo menos, más o menos. Hemos compartido cámara un par de veces. Sí, afortunadamente. Y acá estamos con este sol de frente, que la verdad que nos está costando un poquito abrir los ojitos, pero no bueno, importa. Vamos a intentar hacer el programa lo mejor que se pueda. Contame qué trajiste para hoy, Ros. Justamente para un día así de calor, cuando, viste, uno tiene ganas de comer cosas ricas, pero que sean livianas. Estás con la onda saludable, sí, voy al Green Market. Hace tiempo que ya estoy, cuando uno ya tiene mucha información es difícil no utilizarla. Bien. Así que estoy bastante ligada con lo que es alimentación saludable y justamente lo que vamos a hacer hoy es un plato que es muy saludable, es una versión de un clásico como el risotto, pero en su casa si usted quiere hacer un risotto con menos calorías, mucho más saludable, esta es una buena opción. ¿Con qué lo vas a hacer? Vamos a reemplazar, por ejemplo, el arroz, que muchas veces el arroz blanco es un arroz que se le ha quitado todo lo bueno, que es el salvado, la cáscara, que ahí están muchos de los nutrientes. Lo vamos a reemplazar por una quinoa. Bien. Si usted no sabe lo que es la quinoa es un pseudo cereal, que es esta semilla, sí, que lo que tiene la quinoa... Ya está lavada acá, ¿eh? Está lavadita, porque la quinoa, uno de los procesos que lleva es que hay que lavarla bastante. Bien. Para que no tenga ese sabor amargo. La saponina. Exacto. Así que bueno, perfecto. Alcauciles. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir limpiando los alcauciles o ya tenés esto adelante? Mira, mostremos uno, aunque sea. Vamos a mostrar cómo se limpia un alcaucil, que por ahí las personas a veces no saben bien, porque lo típico es hervirlo y después deshojarlo e irlo comiendo así. Bueno, mientras lo vas haciendo, para que lo vas cortando, acá además te está tomando, quiero que empecemos a charlar un poquito, porque Rosario es periodista astronómica como yo. Exactamente. No hay muchos periodistas astronómicos. No sé, por lo menos que sepamos, amigas, somos doblemente colegas de las dos carreras. Doblemente colegas, ahí está. Sí. Y además estás estudiando sommelier ahora porque... ¿Me querés sacar ventaja con una carrera? No, porque siempre hay buenos momentos, perdón que se me viene el pelo a la cara, siempre hay momentos para estudiar, así que siempre la formación, a mí me encanta estudiar, sí, es lindo. Y la continúo. Bueno, cortamos el alcaucil a la mitad, le sacamos las partes duras que son las puntas de las hojas. Y el centro. Y estos pelitos que tiene el centro que después son un poco pinchosos en el paladar. Bueno, ¿hacemos así? Arrancaste estudiando entonces estas dos carreras, viviste un tiempo en Europa, volvés a Mendoza y te abrís tu primer emprendimiento gastronómico, que es Bar Latino. Era tan chiquita, No eras tan chiquita, digamos, tenías la edad justa para arrancar un emprendimiento de esa talla, digamos, que hasta hoy la gente lo recuerda como... Con añoranza. Sí, eso es lindo, le dimos buenos momentos a la gente, mucha alegría, la gente disfrutó, la pasó bien, así que eso nos encantó. Bien. Nosotros estamos acá. Mixamos todo. Me Exactamente. Gusta porque tiene cancha de televisión, porque también pasó por la tele. Y es como que te mixea lo que te habla con lo que te cocina. Eso no es fácil de... Mostramos el alcaucil y cómo lo limpiamos. Y así directamente como está, lo vamos a llevar al agua a hervir. Bien. Acá tenemos agua hirviendo. Vamos a tirar los alcauciles antes de que se nos oxiden, porque los alcauciles a veces se ponen un poco negritos. Bien. Si lo queremos evitar, un poquito de limón, agüita. Exactamente. Y ya evitamos que se oxide. Se oxide. Por otro lado, una de las cosas que es típica y muy, muy, muy importante en un risotto o en una preparación de este tipo es el caldo. Sabemos que a veces el grano no tiene tanto sabor, sino que se lo vamos a incorporar por medio del líquido que le pongamos. Entonces, en esta misma agua vamos a armar un fondo de verduras. ¿Cómo se hace el fondo? No hay que complicarse, simplemente son los recortecitos. Lo que tenés, lo que te va sobrando. Los recortecitos, como también vamos a usar para hacer el fondito de sabor. Esto, que a veces no cortamos porque no es tan perfectito, y lo descartamos, lo mandamos ahí. Lo mismo con los bordes de la cebolla, con todas esas cosas. Todas cosas que le van a dar sabor a nuestro caldito de verduras para luego saborizar
el quinoto o risotto. El quinoto o risotto, ahí está. Bien, y mientras vas haciendo esto, Ro, claro, entonces abrís Barlatina, llega el punto en el que, bueno, se vende, se pasa de etapa. Se pasa de etapa para empezar otros emprendimientos, justamente con esto que estamos haciendo, cocina saludable. Exactamente. Sos una de las fundadoras. Exactamente. Por decirlo de alguna manera, sí, del Mendoza Green Market, un clásico en nuestra provincia. Mira, Romy, ya hace 5 años que empezamos con nuestra primera edición del Green Market. Y yo creo que la verdad es que nunca nos imaginamos que había tanta sed de alimentación saludable en Mendoza. Sí sabíamos que es un lugar que está lleno de productores y eso es otra de las cosas que quería mostrar. Es que muchos productos que he traído, por ejemplo, esta ricota de cabra, este queso untable de cabra, es mendocino. Hay mucho producto mendocino, los alcauciles, tenemos mucha verdura, muchísimas cosas en Mendoza, el aceite de oliva, todas cosas que hay que tratar de utilizar siendo mendocinos, tenemos este orgullo. Entonces, bueno, el Green Market lo que buscamos fue eso, generar un espacio donde la gente pudiera ir a hacer sus compras y encontrar todos los productores mendocinos reunidos en un solo lugar. Buenísimo. Entonces, volviendo al tema de la cocción, entonces, ahora estás cortando de otra forma, ¿por qué? Porque esto, ¿para qué es? Esto vamos a hacer nuestra base de sabor para el risotto. Bien. Entonces vamos a cortar unos pimientitos, unas cebollitas, todo esto lo vamos a dorar y luego vamos a agregárselo a la quinoa. Bueno, antes de ir al corte, entonces, como para poder hacer un corte en esta receta. Bien. Caldo, que le vamos a ir agregando todas las verduras que... Recortes de verduras. De lo que nos vaya sobrando. Exactamente. ¿Esto necesita cocción? Exactamente, esto se cocina 15 minutos, igual que un arroz. ¿Lo estamos haciendo entonces ahora antes de ir al corte? Exactamente. En esta olla vamos a poner la quinoa ya a cocinarse. ¿La lavaste 1 o 2 veces? La lavé como 3 veces. Bien. Hasta que salga toda esa sustancia jabonosa que tiene la quinoa. Exactamente, la saponina, se la quitamos, ponemos a hervir nuestra quinoa. Ahí estamos. ¿Y esto cuánto tiempo, Ro? Esto lo vamos a poner unos 15 minutos. Nosotros vamos a hacer entonces este primer corte. Vos terminás de cortar las verduritas. Nosotros en un ratito seguimos con muchísimo más de esta entrevista con Rosario Díaz Araujo y este riquísimo risotto de quinoa saludable. Ya volvemos. Llegó el momento de hacer este primer corte entre sabores. Muchísimas gracias a Alicia de Alonso Calzados por estas zapatillas. Martínez de Rosa 744 o Espejo 32. Y también gracias a Gaby Orlando de Desiderata, Mendoza Plaza Shopping o Palmares Open Mall. Corte breve y en un ratito la segunda parte de este risotto de quinoa. Quédate ahí. Altamar. La mayor variedad de pescados y mariscos de la más alta calidad y al mejor precio. Atención personalizada a restaurantes, hoteles, catering y pescaderías. Distribución rápida y segura, con vehículos propios refrigerados. Alta Mar, lo mejor del mar. En Pellegrini, 1669, Godoy Cruz. Salón Mayor, Salón Cabernet, Sala VIP. Todos tienen su historia, su arte y ahora un nuevo toque de distinción. Nuevo toque de distinción. Bodega del 900, tu fiesta soñada. Búscanos en la web bodegadel900.com.ar. Bodega del 900, más cerca de lo que imaginás. Emergencias. Mira, necesito comunicarme con la fiscalía de acá de Carrodillas. ¿Me darías el teléfono? Hay una araña que se ha ingresado a mi cuarto. No es una emergencia como para que le mande un móvil. Me quedo sin batería el auto. Mi gato se ha caído al patio de la casa al lado donde no hay nadie. Si lo usas mal, una emergencia real puede quedar sin atención. Por favor, acabo de ver un accidente, hay una chica que no responde. El 911 está para salvar vidas. Úsalo solo para emergencias. Gobierno de Mendoza. Damos comienzo a esta segunda parte entre sabores y continuamos con este risotto de quinoa de Rosario Díaz Araujo. Mirá. Continuamos con la segunda parte de esta entrevista a Rosario Díaz Araujo y de este riquísimo risotto de quinoa. Y contame, Ro, ¿cómo sigue esta receta? Bueno, muy bien, vamos a empezar las Ro-Ro a armar nuestro risotto.
Normalmente en un risotto a veces lo haríamos con manteca, lo vamos a hacer con aceite de oliva, una grasa súper saludable y muy mendocina, muy nuestra. Así que nuestras verduritas que corté, mira. ¿Qué tenemos? Mucho color, por lo tanto, muchos nutrientes. Siempre esa es la clave para la cocina saludable, para nuestros hijos, para nuestros sobrinos, para nuestra familia. Mientras más colores de verduras tenemos, mejor. Más nutrientes y más variedad. ¿Qué tenemos? Pimiento rojo, tenemos pimiento amarillo. Tenemos una cebollita colorada, tenemos cebolla de verdeo, tenemos puerro. Qué rico, tenemos puerro. Todas esas verduritas, le hubiéramos puesto también un ajito, pero no importa. No importa. No hace falta. Esto lo vamos a dorar, que va alargando sus sabores. Acuérdense, si queremos largar sabor, lo que hacemos es ponerle sal. Otro tip de alimentación saludable, reemplacemos la sal común y corriente por sal marina. Bien. En este caso, la tengo en un molinillo, la compro gruesa. Bien. A este sofritito, ¿no? Como le dicen las abuelas. Lo que vamos a hacer es agregarle la quinoa. Bien. Enseguida, cuando esto ya se haya dorado. Esta quinoa está solamente lavada. Lavadita, no más. Acá tenemos nuestro caldo, que lo que vamos a hacer es rescatar los alcauciles. Que ya están listos. Mira, con esta pinza podemos. Bien. Así que esta es una buena opción para un lunes sin carne. Bien, un lunes de desintoxicación. Exactamente, para limpiarnos de toda la carne que comimos el fin de semana. A veces nos excedemos con fiambres, con muchas cosas. Entonces, bueno, un día cuidarnos un poquito más. Livianito. Exactamente. Mucha verdura para este risotto de quinoa. Ya lo tenemos para agregar. Bien. Agregamos la quinoa. Como si estuviésemos haciendo un risotto normal. Agregaríamos el arroz en este momento para nacararlo. Lo nacarás y ahora qué le agregas. Y ahora vamos a empezar de a poco. Exactamente, muy con bien, las cucharadas muy bien. Del caldo. Toma, ¿querés esto? Exactamente, por ahí la quinoa, al no tener almidón, no se va a emulsionar igual que un risotto de arroz normal, tradicional, digamos. Vamos con vamos. Échele nomás. Vamos de a poco entonces con esto. ¿Esto no hace falta moverlo o no mucho? Lo vamos revolviendo. En el arroz lo que buscamos es largar el almidón. Acá, como no hay almidón, no vamos a largar nada. Así que vamos agregando a poquito para tener un poco el ritual del risotto. De este risotto. Y después lo vas a emulsionar seguramente con algún... ¿Lo vamos a emulsionar? Emulsionar, parece. Me salió medio chino. Emulsional. Lo vamos a emulsionar con este que es untable de cabra. Vamos a reemplazar lo típico que es o la crema de leche el queso rallado. El pedazo de manteca gigante, hipercalórico, por un queso muy mendocino, como es el queso de cabra, un queso livianito. Y después sí, poquito de sardo rallado para que tenga estos hilitos de queso cuando lo sirvamos. Mirá lo que es este queso, bien cremoso. Una delicia. Y bien sequito, sí. ¿Ha transcurrido entonces cuánto? Y entre 10 minutos. Y lo que vas a notar es que la quinoa como que se explota el grano. Sí, lo noté. Se vuelve transparente y se explota. Esto ya se absorbió todo el líquido. Duplicó también su volumen. Duplica volumen. Ahora lo que vamos a hacer es corregir. Pimienta. A pesar de que ya tenemos todos los sabores intensos que tienen las verduras, que eso van a ser una gran base de sabor. También vamos a poner un poquito más de sal para corregir. Bien, salsita sal marina, como teníamos recién. Le vamos a agregar nuestro queso untable de cabra. ¿Para esto es para el final? Eso sí, le vamos a poner unas hojitas, vamos a picar un poquito de cilantro. ¿Querés que te lo vaya picando? Dale. El cilantro, vamos. Perfecto. El cilantro, lo amo. Sí, sabores, viste, no lo típico, sino por ahí tratar de buscarle una vueltita. Lo que vamos a hacer con el queso de cabra es lo mismo que haríamos una mantecatura de un risotto normal. Vamos a dejar que se vaya. No tiene manteca y tiene queso, que es mucho más saludable. Exacto. Lo que vamos a hacer es que se vaya disolviendo y dándole untuosidad y cremosidad a este risotto de quinoa. Bueno, cilantro, ¿te lo voy cortando? Corte nomás, amiga. Bien. Otra cosa que va el risotto siempre, un buen queso rallado que le haga el hilo ese que levantás la cuchara. Y ya de solo verlo ya te querés comer. Bueno, rallamos un poco de este queso que tenemos. ¿Qué queso es? Este es un queso sardo de vaca. Bien. Para darle más cremosidad. Y después vamos a terminar sirviendo nuestros platos con el cilantro que picaste, Romy. Unas semillitas ahí que tenemos de zapallo. Bien. Para darle un crocante rico. Acá las tenemos, sí. Y listo. Mirá lo que es este plato vegetariano. Cuando verdad, dice un plato vegetariano que no es rico. Acuérdense, no este risotto. Los se los vamos a poner por arriba, ya están bien cocidos.
unas semillitas de calabaza. Esto, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y a la gente que se lo recomiendo le encanta. ¿Limón? Un poquito fresco de ralladura de limón arriba. Le da al plato otra dimensión. Ahí está. Mirá. Así que un aporte cítrico. El plato terminado. Mirá lo que es esto. ¿Y esto? Así. Un poquito de cilantro. Le damos un poquito más de complejidad. Le vamos a poner por el plato para que me se encantó. Vea. Mirá, impresionante. Más fachero lo hicimos. Fachero, divino. Ahora vamos a emplatar el otro. Así ya tenemos los dos platos para irnos a comer con Romy. Momento ideal entonces, Ros, para hacer un corte. Nos quedamos emplatando la parte mía, un poquito más abundante, porque acá hay hambre. Y nosotros hacemos este segundo corte en un ratito con la abejita ahí en el medio del plato. Y bueno, en la naturaleza pasan estas cosas. Volvemos con mucho más Entre Sabores y seguimos con esta entrevista a Rosario Díaz Araujo. Ya volvemos, quédate. Momento de hacer este segundo y último corte de Entre Sabores. Muchísimas gracias a Flavia Alice Rodiero por la extensión de mis pestañas pelo a pelo, a Pascual Porco por peinarme, corte breve y en un ratito muchísimo más de esta entrevista a Rosario Díaz Araujo y el plato terminado, este risotto de quinoa con alcaucines. Ya volvemos. Oscar David Mayorista, queremos ayudarte a realizar el mejor negocio y atenderte como te mereces, como a un amigo. Todas las marcas, atención personalizada, la mayor calidad al precio más bajo. David Mayorista, Elpidio González 320. Tenemos todo para conectarnos, porque ahora si tu familia es Movistar, cuantas más líneas móviles juntás, más descuento tenés. Actívalo ya desde la app Mi Movistar. Movistar, elegí todo. Sabrostar es la marca de bananas reconocida por su calidad, sabor único y delicioso. Son el complemento nutricional ideal para vos y tu familia. Te acompañan en todo momento, aportando una buena cantidad de vitaminas y minerales. Que no falte en tu día banana Sabrostar. Deliciosa nutrición, calidad superior. Thank you.
último bloque de Entre Sabores. Llegó el momento de degustar este plato, pero antes, Ro, vamos a maridar lo difícil maridaje para el día de hoy que eligió nuestro enólogo Raúl Joffre de RJ Viñedos. Y en este caso elegimos un Pasión 4 Malbec, plato difícil, pero en este caso elegimos este vino, un vino bien mendocino, que tiene notas de vainilla, que tiene notas de frutos rojos, de frutilla, de guinda, que va a ir, tiene una acidez muy equilibrada, un vino que invita a tomarlo todo el tiempo, que va a ir creo que muy bien con este plato, así que te invito a degustarlo, Rob. Primero vamos a hacer un brindis, ahí está, probalo y decime qué opinás. Muy rico, muy representativo nuestro Malbec mendocino. La verdad que debería ir muy bien con este plato. Si no conoces todavía esta bodega, te invito a hacerlo. RJ Viñedos, bodega ubicada en Luján de Cuyo, que además de esta línea tienen un montón más. Una bodega íntegramente formada con capitales propios. Proyectos que se ha hecho de todo, no sé qué te falta por hacer, sos multifacética, estudias todo el tiempo, una empresaria gastronómica, escribís en un medio local, escribís un blog de gastronomía y además ahora estás en un nuevo proyecto, un proyecto que dará que hablar nuestra Mendoza querida, un proyecto de alojamiento, un proyecto vitivinícola, gastronómico. Es un proyecto turístico, es una posada. Acá cerquita, también entre viñedos, con una vista a la cordillera hermosa. Alta gama, una posada alta gama va a ser si es acá. Sí, la verdad que sí. Bueno, Mendoza, viste, es un terroir tan generoso con nosotros los mendocinos, con su paisaje, su clima, su producto que es el vino. Así que sí, un alojamiento, una posada muy bonita. ¿Cuántas habitaciones? 8 habitaciones. Súper exclusivo. Estamos largando así. Quiero ir, ¿eh? Bueno, sí, a que te vayas a descansar y a relajarte un poco. Así que sí, estamos largando ese nuevo proyecto, un proyecto familiar. Primera vez que tengo incursión en una empresa familiar. ¿Con quién hiciste? Con mi mamá y con mi hermana. Uh-huh. Y bueno, disfrutando esto tan lindo que para mí es emprender, que es una maravilla empezar proyectos nuevos. ¿Sos inquieta? O sea que esto de emprender no es algo nuevo porque no te podés quedar quieta un segundo. ¿Cómo se va a llamar esta posada? Se llama Villa Trinidad. Villa Trinidad. Sí, porque justamente las tres mujeres le dio nombre a este proyecto. Y bueno, es un proyecto que tiene el encanto de Mendoza, del terroir, más el encanto de yo creo que trabajar con la energía de las mujeres, que también da otros desarrollos distintos, de más delicados, más cuidados, una cosa muy delicada, muy enfocada en el huésped. Así que bueno, estamos ya afinando ahí los últimos detalles para empezar a abrir la persiana para tener nuestros primeros huéspedes en breve. ¿Será? Bueno, y además de esto, que es un proyecto, digamos, muy ambicioso, tenés otro más muy lindo, que es un almacén gourmet con productos nuestros, con productos locales mendocinos. Sí, yo soy una enamorada, pero enamorada de Mendoza y de lo que da la tierra mendocina. Y creo que la tierra mendocina es tan generosa en cuanto a sanidad, a variedad, este sol maravilloso que tenemos, de lo que tanto nos vanagloriamos. Lo que producen nuestros productos es una diferencia muy grande. Así que bueno, justamente este desierto con este sol produce, da como resultado productos como nuestros tomates, que son una cosa espectacular, y eso es llevado a diferentes áreas, a nuestras aceitunas, al aceite de oliva, al vino. Entonces yo, como nosotras como colegas, ¿no?, de la gastronomía, apasionada de la gastronomía, decís, quiero tener un lugar donde pueda estar a la venta todas estas cosas que uno se apasiona cuando le gusta cocinar, cuando es un poco foodie, que exista ese almacén. Y bueno, también emprendí este almacén con mi hermana, que también es una enamorada del producto mendocino, y estamos ahí también en las tratativas ya para alargarlo, pero bueno, un año con muchos proyectos, con mucho trabajo. Sí. Bueno, qué bueno. Sí, por suerte sí. Seguimos con el Green Market. Exactamente. Hemos pasado por la tele, proyectos de tele, por ahí algunos. Hay unos affairs, pero todavía no sabemos nada. No, todavía no cerramos nada. Buenísimo. Estamos ahí, siempre hay puertas abiertas. Muchísimas cosas entonces para este 2018. Muchísimas gracias por haber venido, por habernos traído esta receta rica y como siempre habernos hecho pasar este. Gracias a ustedes por invitarme, la verdad. Y a la gente por estar ahí, porque eso es lo que hace que todo esto tenga sentido. Genial. Gracias, amiga, por invitarme. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día, Roy. Muchísimas gracias a todos ustedes.
ustedes por estar ahí detrás de la pantalla acompañándonos en este recorrido que tanto nos gusta hacer. Recuerden seguirnos a través del Facebook Entre Sabores o Entre Sabores TV en Instagram. Romina Terra es el mío, ¿el tuyo? El mío es La Gondolera. La Gondolera quedó ahí de sí. Tu paso por la televisión. Entonces, la cita está hecha, nosotros nos vamos a quedar disfrutando de este riquísimo plato y de este espectacular día. Dentro de 7 días nos reencontramos acá en este lugar con muchísimo más de Entre Sabores. Hasta luego y hasta la próxima. Salud.